Hola, feliz noche. Se van conectando. Saludo bien grande, esperando que se encuentren muy bien. Por acá, muy feliz de estar otro martes compartiendo con ustedes un tema hoy tan interesante como el tema del descanso. Entonces, espero que sea de mucha, sí, de mucha utilidad, que sea de mucho aprendizaje para todos. Tema que también me pregunto mucho, que de hecho creo que estos en vivos y las clases, todos los talleres que vamos haciendo apuntan mucho a preguntarme, ¿sí? También a preguntarme como qué está pasando con mi vida, como cuál es todo el movimiento que está teniendo. Y pues de todas esas preguntas también van llegando buenas reflexiones, o que para mí son buenas reflexiones que me permiten también aprender un poco de mi propio camino, y pues qué mejor que compartirlo también con ustedes. Entonces, hoy que nuestro tema es el descanso, espero que a esta hora ya estén en casa, que estén disfrutando de esas cosas que les gusta hacer, esas cosas que los mueven, esas cosas que les permiten también disfrutar la vida. Por ejemplo, aquí, ay, una de las cosas más deliciosas que puede haber es quitarse los zapatos, al menos para mí. Entonces, aprovechar de estar aquí descalcito para relajar un poco los pies. Bueno, ¿ustedes cómo han estado? Bueno, hay un asunto muy especial con el descanso, y creo que por ahí es donde me encantaría empezar. Y es que a veces entendemos el descanso o pensamos el descanso como un premio, ¿sí? Y como un deber o como un hacer que se necesita, ¿sí? A veces pensamos en ese descanso como, sí, más como un premio, como en algo que necesitamos, pero que tenemos que merecer, que es donde se vuelve un poco más complejo. Entonces, destinamos de nuestra semana un día para descansar, o cuando se puede, pues más. Entonces, para nosotros casi siempre es nuestro domingo, es el descanso. Ay, qué bien, ¿cuándo será domingo para descansar? ¿Cierto? Pero a veces ese descanso no es tan descanso, ¿sí? A veces nos desgastamos más, incluso los días que descansamos, que nuestra semana. Y el descanso hace parte, o sea, debe hacer parte de nuestra vida diaria. No es algo que debamos esperar o que debamos limitar en una fecha, como por ejemplo decir descanso los domingos, sino que el descanso debe estar presente siempre en nuestra cotidianidad, que es algo que se nos olvida mucho, y es parar, es detenernos, es hacer una pausa pequeñita, así sea pequeña, para descansar. Hay algo muy bello que pensaba ahora, cuando me preguntaba un poco como, bueno, qué masajes les voy a compartir, que me encanta dejarles algo siempre en cada en vivo, y pues a mí me encantan los masajes, creo que es de las formas y de las terapias que más disfruto, como en qué dejarles. Y bueno, dice, ya les he enseñado un montón de masajitos en varios en vivos, pero se me siguen ocurriendo muchos de esos mismos masajes
para enseñarles. Y pensaba en algo muy particular y es que, claro, no existe un tratamiento único para, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el envío anterior les contaba que masajito en la cabeza para cuando tenemos dolor de cabeza o estancamiento en el pensamiento. Pero decía, ve, ese mismo masaje es muy bueno para descansar, ¿cierto? Y entender que tenemos muchas formas de entender la energía, que tenemos muchas formas de moverla, y eso es lo que a lo que vamos apuntándole siempre. Pero todo esto para decirles que pensé en algo que que aprendimos pues mientras estudiamos medicina tradicional china, y es que nos enseñan un tratamiento único para la enfermedad. Es un tratamiento único que sirve para cualquier enfermedad. Entonces uno dirá, no, eso es como un vademécum y muy particular tener solamente como un remedio o una terapia para cualquier enfermedad. Y uno dice, sí, se puede trabajar de muchas formas, pero entonces es conectarnos de nuevo con el Tao, o sea, con todo nuestro entorno, es conectarnos con nuestra alimentación, es mover nuestra agua y es regular nuestro sueño y es regular nuestro descanso. Entonces, claro, uno entiende que está moviendo todo lo que somos para fomentar la sanación de cualquier tipo de enfermedad. Y entre ellas está fomentar el descanso, ¿sí? Porque, por ejemplo, ante cualquier enfermedad podemos estar moviendo el cuerpo, el espíritu, podemos estar trabajando con plantas, con medicamentos, con la acupuntura, con los masajes, con lo que sea, pero si nunca buscamos que el ser esté en calma, que su pensamiento esté en calma, que su cuerpo esté en calma, que su espíritu esté en calma para que descanse, es un ser que se va a demorar un poco más en sanar, ¿sí? Entonces, es pensar para qué, principalmente para qué el descanso, ¿para qué creen ustedes que uno debe descansar? ¿Para qué será importante tener esos momentos de descanso? ¿Qué se les ocurre o para qué ustedes, pues sí, cómo ven ustedes el descanso en su vida cotidiana? ¿Para qué creen que es necesario? Para mí, por ejemplo, el descanso, saliéndome de toda esa parte terapéutica, para mí el descanso se vuelve importante para hacer un recuento de todo lo que hago, para hacer un recuento de lo que quiero hacer y cuáles son esas capacidades que tengo para hacerlo. Descanso se vuelve importante o es importante el descanso porque es en las pausas donde nuestros órganos y entrañas pueden trabajar mucho mejor. En algunas ocasiones hemos hablado de la respiración, ¿cierto? Y siempre que hablamos de la respiración les hablo de la importancia de hacer la pausa, como de retener el aire, ¿cierto? Cuando tomamos aire y hacemos esa pequeña pausa, estamos estimulando el funcionamiento de nuestro vaso páncreas. Y si nuestro vaso páncreas se mueve, si nuestro vaso páncreas está fluyendo, nuestra sangre va a fluir más, todos nuestros líquidos van a fluir más, toda nuestra energía va a fluir más, porque es él el encargado de distribuir. Entonces siempre en la respiración se busca que la pausa esté presente para que se pueda absorber todo, que se pueda distribuir mucho, mucho mejor.
Entonces, asimismo, esa pausa hace que nuestro hígado funcione, que nuestro intestino grueso y nuestro intestino delgado, que son unos obreros incansables, puedan hacer mejor su trabajo. Entonces, el descanso, más allá de la revitalización que nos da, es importante para mantener también nuestros órganos y entrañas, ¿sí? Que a veces el no tener pausa, a veces el no descansar, el estar en tanto movimiento, cambia, por ejemplo, nuestro metabolismo, ¿sí? Y nos hace subir de peso, o nos hace bajar de peso, o nos llegan migrañas, o nos llegan la retención de líquidos, ¿cierto? O llega el colon irritable. Bueno, llegan un montón de cositas, la mala circulación, las arañitas que van saliendo de nuestras piernas, entre otro montón de patologías que van llegando por la falta de la pausa, ¿cierto? Entonces, es entender que debemos diariamente tener el descanso como parte de nuestros días, así como sacamos tiempo para comer, así como sacamos tiempo para trabajar. Debemos hacer lo que conocemos de pronto muchos como pausas activas. La pausa activa es tomarse un descanso, ¿sí? No solamente parar, no solamente detenerse, porque muchas veces confundimos ese detenernos con un descanso, y el descanso es dedicarnos, ¿sí? A nosotros, dedicar ese momento para que podamos soltar un poco de toda esa carga que tenemos. Entonces, los que disfrutamos tomarnos un café en la mitad de la jornada del trabajo, y un café que me tomo tranquilo, donde no estoy pensando en el trabajo, en lo que tengo que hacer, sino que simplemente disfruto el café. Eso es fomentar un espacio de descanso. Estirarnos. Estirarnos es fundamental, más en este momento en que muchos y muchas trabajamos, por ejemplo, sentados en un computador. La posición que uno adquiere, pues no siempre es la mejor posición. Entonces, estirarnos un poco la espalda, los brazos, ¿sí? Como estirarnos un poquito, respirar. Eso se nos va volviendo como puede ser un hábito saludable que no nos tarda mucho. Podemos sacar 5 minutos de nuestra jornada laboral, ¿sí? Que es lo mismo que vamos a por un café, o lo mismo que nos quedamos en Facebook a veces porque a veces procrastinamos un montón. Y pensamos que eso es descansar, también ir postergando las tareas, que se vuelve peor porque nuestra mente tampoco descansa. Nuestra mente está distrayéndose un poco, pero cuando vuelve ya va a estar la mente más preocupada, más angustiada, ya no me va a rendir, no va a alcanzar el día. Que eso es otra cosa muy particular con el descanso, y es cómo medimos el tiempo. Que por eso empezaba hablando del descanso, que a veces lo medimos en el tiempo. Ya destinamos un día de nuestra semana para descansar, y no lo ponemos como prioridad durante todos nuestros días, durante toda nuestra jornada. Por acá dice que nos sentamos en el PC. Ajá. No sentados en el PC, sino frente a él. Sí, toda la razón. Estamos sentados frente al PC y tomamos las peores posiciones. Como nos dicen por acá, es muy importante estirar. Siempre estirarnos. Así sea un poco. Como cuando nos levantamos. Es importante levantarnos porque nuestro cuerpo está en reposo y hay que reactivar nuestros músculos y nuestros huesos. Algo también que me ha movido mucho y me ha parecido muy especial en este tiempo es cómo con la pandemia nos ha llevado sobre esforzarnos más, ¿cierto? Porque como ya estamos en casa, entonces, y como no estamos acostumbrados al trabajo virtual, aunque ya pues estamos volviendo a lo presencial, pero se vuelve necesario también poner límites, ¿cierto? Se vuelve importante limitar
cuáles son nuestras jornadas también, cuál es el tiempo y la forma en que dedico a mi trabajo. Entonces, estar trabajando desde casa no quiere decir que debemos trabajar más, ¿cierto? Y es importante también poner límites, saberle poner límites al otro y a los otros y a lo otro para que realmente tengamos tiempo para dedicarnos a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestra mente. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer tantas cosas que disfrutamos? ¿Sí? A los que nos gusta, no sé, escribir, hacer cositas con nuestras manos, que a veces lo vamos dejando por allá de lado y lo decimos eso por cuando pueda descansar, cuando tenga tiempo libre, y no dedicamos así sea un momento a ese tipo de cosas que nos alegran tanto la mente y que nos alegran tanto el alma. Entonces, es no tener miedo a descansar, que también algo que me parece muy, muy especial es las personas, o a veces cuando nos lamentamos mucho por no querer hacer nada, ¿cierto? Cuando estamos ahí y hoy es un día que no quiero levantarme, un día que no definitivamente quiero estar viendo películas o quiero estar, no sé, haciendo otras cosas diferentes a todas las que tengo que hacer y puedo permitírmela, pues no tener miedo a descansar, ¿sí? Es como si hoy mi cuerpo y mi alma me dicen no se levante y no se bañe, no se levante y no se bañe, disfrútenlo, porque finalmente durante la semana estamos haciendo otras cosas y a veces durante la semana no sacamos ese tiempo para descansar. Por acá nos pregunta Claudia que los que trabajan andando, ¿qué? Peor aún, más pausa hay que hacer siempre. Siempre, siempre. Y algo que se nos olvida y que se lo dejamos solamente a los deportistas y son los calentamientos. No siempre. Y se lo recomiendo mucho. Cuando vayan a trabajar, antes de empezar su jornada, estirar, estirar los brazos, la espalda, hacia los lados, intentar tocarse los pies, levantar la rodilla, coger el pie atrás, ¿sí? Los movimientos en la cadera, circulares. Mover las manos, en los pies, tobillos, sí, cabeza, que son muchos estiramientos que hace uno antes de iniciar un deporte, pero trabajar caminando todo el día es como si estuvieras haciendo mucho deporte. Hacer pausas para estirar de nuevo durante la jornada, por lo menos si estás caminando, hacer pausas cada 45 minutos o cada hora para hacer. Simplemente sentarte e intentar tocarte la punta de los pies, ¿sí? Coger rodilla y estirar. Estiras un momentico, lo haces en 1 minuto, máximo 2, y sigues trabajando. Y llegar a la casa a descansar un poco las piernas. Levantar las piernas siempre va a ayudar mucho a fomentar el retorno venoso, ¿sí? Para que nuestra sangre, que ya sabemos que en nuestras piernas, por ser el lugar más alejado del corazón, la sangre se demora más en ir y en volver. Entonces, a veces, cuando tenemos mala circulación, la sangre no se oxigena lo suficiente en las piernas y nos salen morados fácilmente o nos duelen y se sienten como pesadas. Entonces, levantar las piernas un ratico ayuda mucho, agüita caliente también para relajarlas. Entonces, también, así como hacemos pausa cuando estamos sentados todo un tiempo frente a un computador, pues también es importante hacerlo cuando estamos todo el tiempo en operaciones repetitivas, como el caminar, o las personas, por ejemplo, que son operarios de manualidades, que todo el tiempo están en un movimiento repetitivo, o las personas que están todo el tiempo parados, ¿cierto? Que están ahí paraditos todo el tiempo, no sé, atendiendo, recibiendo cosas, gente. También es importante que esté ese momento de la pausa. Y lo más importante es que no, o sea, porque ahí es donde empezamos a quejarnos más de nuestro cansancio. Nos quejamos, pero soñamos siempre con un falso descanso. Yo es que yo descanso el domingo, es el único día que descanso. Entonces todos los días me levanto, no sé, a las 5 o 6 de la mañana a arreglarme para irme a trabajar y cha cha cha, y llego a las 11 de la noche y sigo haciendo cosas y me acuesto y esa es mi jornada todos los días.
Pero el domingo me levanto a la misma hora, sigo en el mismo afán, hago las mismas cosas que hago siempre, o dedico todo el tiempo a mi casa, bueno, cierto, son un montón de tareas que vamos acumulando para el día de descanso hacerlas. Entonces finalmente no hay pausa, ¿sí? Hay cambio de actividad, pero no hay pausa. Si no hay pausa, no hay descanso. Y como les decía, la pausa no necesariamente es sentarnos y quedarnos ahí un rato sentados solamente esperando a que se descanse. La pausa y el descanso también es dedicarle a lo que nos hace felices, ¿sí? Entonces, sacar un ratico para cuidar nuestras plantas, a quienes amamos cuidar las plantas, para dibujar a quien le gusta dibujar, escribir, cocinar, cositas pequeñas que disfrutamos, que nos llenan de alegría, que hacemos porque sentimos en el alma que queremos y debemos hacerlas, porque nuestra alma nos las pide, mas no porque es un deber. Que ahí es donde siempre metemos a los deberes domésticos, o sea, nunca contamos los deberes domésticos, ¿sí? Que nos llevan todo un día. Yo siempre he dicho que arreglar una casa es una jornada de trabajo. Uno a veces empieza temprano y termina en la tarde y le falta. Entonces uno no descansa porque está dedicado a ello. Y a veces, por más psicorrígidos que seamos con el orden y con un montón de cosas, es bueno dejar caer la casa de vez en cuando. Ay, no hacer nada. Sí, permitirnos esa pausa, que a veces uno la siente mucho. Y uno dice, no quiero y no siento que quiera hacerlo, pero aún así uno se empeña en hacerlo. Y a veces, como digo yo, como decía Gonzalo Arango, no hacer nada también es productivo. Para el descanso, pues creo que más allá de quedarnos solo en hacer la pausa, también está la importancia del sueño, ¿sí? La importancia de calmar un poco nuestra mente antes de dormir, que a veces es la que más nos daña el descanso, ¿cierto? Nos daña ese momento de dormir que esperamos y buscamos siempre que dormir sea la mejor forma de reponer energía y de que el cuerpo realmente descanse, ¿cierto? Entonces, señales de que no tenemos un buen sueño. Uno es levantarnos con dolor de cabeza, levantarnos con dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en los brazos o en las piernas, ¿sí? Despertarse así abruptamente, como que uno no se despierta en calma, sino que uno se despierta como sobresaltado. Obviamente el insomnio, o cuando nos acostamos y empezamos a dar muchas vueltas y muchas vueltas, hace parte de que no estamos generando una buena higiene del sueño. No estamos calmando nuestra mente, no le estamos dando tiempo de descanso y nos estamos quedando ahí en seguirle dando vueltas a las cosas. Entonces, como varias recomendacioncitas, una es hacer unas listas de cosas que hay que hacer y darles el tiempo amplio para hacerlo, que no tenga que ser tareas del día, sino tareas para la semana, por ejemplo, chuleándolas de a poco. Y tener la tranquilidad de que cuando no se termina una tarea, pues se puede hacer al segundo día, o al tercero, o después. Lo importante es que sean tareas que se vayan cumpliendo en el camino. Entonces, no quedarnos angustiados en esa tarea por hacer, ¿sí? Sino destinar en algún momento el tiempo para ello, obviamente siempre dándoles prioridad. Otra es para las personas que se nos dificulta mucho como resolver las cosas del día, que a veces necesitamos días de 80 horas, entonces es sentarnos por ahí media hora o una hora antes de dormir y pensar en todo lo que tenía que hacer, que me faltó, que logré hacer y dejarlo ahí, como resolverlo en ese momento. Ah, esto lo hago mañana, así, 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 esto lo hago así, así, así. Paf, listo. Ok,
quede en paz, quede tranquilo, esto lo soluciono así, así, ya. Tengo eso resuelto y me voy a dormir. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos ese corte de hacer como ese recuento, por así decirlo, hacer ese recuento del día. Entonces nos acostamos a dormir y empezamos. Ay, se me olvidó sacar la ropa de la lavadora, que es lo peor que le puede pasar a uno. Se me olvidó llevar aquella cosa, se me olvidó enviar un correo, se me olvidó preguntar esto. Y empezamos a darle vueltas a la mente cuando ya debería estarse disponiendo a dormir. Entonces, claro, nos dan 2, 3 horas acostados dando vueltas. Entonces, siempre es importante como hacer esa pausa y decir, ya. Cumplí con estas funciones, me faltaron estas, las resuelvo así mañana, pasado o cuando deba y acostarme tranquilo, sabiendo que eso se va a solucionar. Otra que siempre recomiendo mucho y es una hora, entre 40 minutos a una hora antes de dormir, tomarnos un vasito de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque este vasito de agua nos va a bajar mucho nuestro nivel. Nos va a bajar mucho el calor, nos va a bajar un poco el nivel de la circulación, de la presión y nos va a entrar también en un modo de reposo. Entonces, un poquitico de agua siempre antes, por ahí 40 minuticos antes de dormir o una hora, nos va a ayudar también a que el ritmo del cuerpo baje y se disponga a dormir. Otra, que es una de mis favoritas, es la respiración. Dedicarnos un ratico a la respiración. Muchas veces se queda uno dormido y no se da cuenta. Y es en la respiración 5, 6, 7. ¿Sí? Es muy, muy fácil de memorizar. 5, 6, 7. ¿Sí? Y pues a medida que tenemos mejor capacidad pulmonar, podemos irla aumentando y se vuelve mucho más fácil. ¿Cómo es la respiración 5, 6, 7? Tomo el aire contando hasta 5. Retengo el aire contando hasta 6 y lo suelto contando hasta 7. Entonces tomo el aire 5, lo retengo y lo suelto. Y repito. ¿Sí? Tomo el aire contando hasta 5, retengo y cuento hasta 6 y lo suelto contando hasta 7. Si estamos acostados, si empezamos a hacer esta respiración, uno va quedando dormido deliciosamente. Aprovecho por acá y les cuento que mañana a las 8 de la noche, Josefina Ancestral nos va a estar hablando también sobre plantas, a qué planticas podemos acudir para descansar, planticas que nos ayudan también a fomentar mucho el descanso del cuerpo y de la mente. Entonces, estos tipsitos nos ayudan mucho también al dormir, que como les decía, se vuelve fundamental que podamos dormir muy bien, porque es casi el único momento, casi el único espacio del día que sacamos para descansar, ¿sí? Y la falta de descanso, como les decía, nos puede traer muchas patologías, como las migrañas que son tan comunes, las lumbalgias, nuestro colon no es que le guste mucho cuando uno no descansa, ¿sí? Entonces nos empieza a doler mucho nuestro estómago, se nos inflama, se nos pone lento el metabolismo y eso es lo peor, porque entonces vivimos inflamados, empezamos a subir mucho de peso, ¿sí? A otras personas es peor porque la falta de sueño les acelera mucho el metabolismo, entonces empiezan a bajar bastante de peso. Los dolores de cabeza, el mal genio que no falta por no dormir bien, nuestras hermosas ojeras que van saliendo por falta de descanso, que se van viendo reflejadas también en nuestro hígado. Lo importante también de que nuestro hígado esté funcionando bien, que es el que nos ayuda a coordinar también tanto nuestro cuerpo. Y
pues pensando en todo lo que puede ser el descanso, que hemos hablado mucho de ese descanso físico, la importancia de ese descanso físico, también habla uno del descanso espiritual, del descanso emocional, que se vuelve a veces más caótico que el descanso físico, ¿cierto? Hay cositas que uno repone con un sueñito, con una ducha, con una caminadita, con, bueno, muchas formas que tenemos de buscar ese descanso, que como les decía, el descanso es buscar los espacios que son para nosotros, ¿sí? Eso es principalmente el descanso, es tener ese momentico de encontrarme, de hacer una pausa, de quedarme haciendo algo que me gusta. Como les decía, si mi descanso hoy es quedarme en la cama, quedarme en la cama, quedarme hoy sin bañar, hoy ver películas, o levantarme antes a cocinar algo rico, a compartir esa cena con alguien. Entonces se van volviendo muy, muy bellos esos momentos. Por acá nos preguntan, consejos para descansar para quienes sufren de depresión o desalientos. Suelen tener reuniones muy quietas, pero constante sensación de cansancio. Qué bonito. Es una pregunta muy, muy bella. Entonces, personas que sí, que sufren de depresión o desaliento, son personas que normalmente tienen unas rutinas muy quietas. Son seres que suelen moverse muy lento. Bueno, lo primero es entender que la depresión es una patología compleja, que a veces no la vemos como tal, pensamos que son cosas pasajeras, pero siempre es bueno ante la depresión, ante la ansiedad, buscar tratamiento, ¿sí? Por favor, siempre muy importante el tratamiento, porque las depresiones pueden volverse crónicas mucho, muchísimo, y bueno, aparte de que afecta mucho emocionalmente y espiritualmente y mentalmente, físicamente, se vuelven complejas. Muchas personas propensas a la depresión desarrollan problemas de tiroides, que es peor aún, porque es quien maneja nuestras hormonas, quien maneja todo el fluir de nuestro cuerpo a nivel emocional. Entonces, imagínense uno depresivo y con una tiroides que no está funcionando bien, entonces tiende a ser más depresivo, pues como que no ayuda mucho. Entonces, algo muy especial que la experiencia con personas depresivas me ha, pues sí, como que me ha enseñado, es que la mayoría de personas depresivas son personas muy creativas. Entonces, siempre, si podemos fomentarle a esas personas que no quieren moverse de ahí, dándoles cosas que les permitan hacer pues desarrollar su ser creativo, estamos dando una gran ayuda. Son seres que pintan, regálenles pinturas, papeles, cosas con las que puedan, si tejen, regálenles hilos, cositas que veamos que ellos pueden seguir aprovechando, porque les va a permitir mucho seguir con ese hacer creativo y regalarles cosas que les permitan retos, ¿cierto? Los retos para ellos se vuelven muy interesantes porque dedican una gran cantidad de energía y que luego les permite descansar cuando está la pausa. Y uno de los masajes que quiero compartirles, uno de los masajes que mi intención es regalarles hoy, que como siempre les digo, cada en vivo trato de dejarles algo que les quede, es un masaje que es, como todos los masajes que busco enseñarles, muy sencillo de hacer, un masaje que podemos hacer en cualquier momento y que tiene la ventaja de que nos calma cualquier emoción, ¿sí? Cualquier emoción por la que estemos pasando. Si hay una euforia así, de esas que dan miedo, porque hay euforias que hay que controlar, parar un poquito,
lo he dicho varias veces, todo en exceso es malo, y un exceso así de alegría, de euforia, podría causarnos un paro cardíaco. Entonces, hasta la alegría hay que saberla moderar, ¿sí? Que sea abundante, pero que no sea nunca excesiva. Todo en exceso siempre va a ser malo, todo, todo, por más bueno que nos digan, ah, yo les puedo decir a usted que, no sé, que esta agua es el agua milagrosa y tomar más de la que se deba nunca va a ser bueno, porque nos va a dañar nuestros riñones, nos va a dañar nuestro intestino. Entonces nos va a permitir calmar cualquier emoción, ¿sí? La depresión, la tristeza, la ansiedad, cualquier cansancio también que tengamos mental, emocional, cuando nos quedamos dándole vueltas a un montón de cositas, ¿sí? Va a fomentar que todas nuestras emociones se calmen, lleguen a un punto de equilibrio. No son ni muy, muy, muy en exceso hacia arriba, ni muy en exceso hacia abajo, o como lo traducimos con la medicina tradicional china, que no sean muy expansivas, muy yang, o que no se contraigan mucho o sean muy quietas como lo yin, ¿cierto? Sino que estén siempre en ese fluir. Y el masaje, como siempre lo digo, lo tenemos a la mano, porque lo vamos a hacer con nuestras manitos y en nuestras manitos. Podemos empezar por cualquiera de nuestras manos y es, voy a empezar por mi pulgar. Pongo mi dedito en la mitad de la palma, lo presiono, ¿sí? Lo abrazo con todos mis deditos y es apretar, ¿sí? Como dice uno, como si fuera uno a ordeñar, que es como apretar y jalar, no muy fuerte. Aprieto, aprieto mi dedo y jalo un poquito. Aprieto y jalo, aprieto y jalo, aprieto y jalo. Y cambio. Aprieto y jalo, aprieto y jalo, aprieto y jalo. Y esto, como siempre, que les he dicho que la clave para sanar necesitamos dos cositas fundamentales que son agua y respiración. Siempre. Acompañemos todos nuestros masajitos con la respiración pausada y siempre por la nariz. Ya terminé esta manito, sigo con la otra. Abrazo. Respiro mientras aprieto y jalo. Es apretar y jalar, apretar y jalar, ¿sí? Aprieto, jalo, aprieto, jalo. Nos descansa la mano físicamente, estamos activando muchos canales de nuestro cuerpo, estamos moviendo nuestras emociones, nuestra sangre, ¿sí? Vamos moviendo y repetimos. Repetimos en cada dedito, apretamos, jalamos, apretamos, jalamos. Es algo que le podemos hacer a otras personas, uno está conversando con alguien así, ¿no? Puede coger la mano y uno le coge la manito y aprieta, aprieta, y uno va cambiando los deditos. Yo, por ejemplo, masajitos así siempre los recomiendo mucho para personas que están pasando por momentos muy fuertes. Entonces, no sé, ante un shock, por ejemplo, no sé, una muerte. Alguien murió y, no sé, una de las tantas personas cercanas se altera, entra en llanto, se desespera, hace un montón de cosas. Uno siempre busca como sentarle, ¿sí? Permitirle también que suelte toda esa emoción, ¿sí? Porque es importante, uno nunca debe frenar esa primer emoción que sale, que es el llanto, la tristeza, la rabia, lo que sea. Es importante que esa persona lo viva. Sí, que lo suelte, no que se quede en ello y que se vaya al extremo de ello, pero sí que lo suelte, ¿sí? Para que luego llegue la calma. Entonces, mientras la persona está ahí, que uno la siente, uno la sienta, perdón, para mí yo siempre digo que las personas que están en ese tipo de shocks son las personas más vulnerables del mundo. Aparte de que están ahí en ese momento, uno les puede hacer lo que sea y no se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente
que desafortunadamente se aprovecha de esos momentos, pero existimos otros que aprovechamos de la mejor manera ese momento. Entonces uno está ahí consolando a esa persona y sin que esa persona, y así se dé cuenta, no le va a importar. Vos le coges la mano y empezás a presionar los deditos, suavecito, sutilmente, lo vas cambiando. ¿Crees que no me da para hacerle en las dos manos porque me queda así? Le hago en una sola mano. Y voy apretando, terminé los cinco deditos y vuelvo y respiro por esa persona que está agitada. Y sus emociones van bajando. Y es una persona que va concluyendo su llanto y suspira y se va calmando al menos un poco. ¿Sí? Entonces ayuda mucho a que todas nuestras emociones se calmen, ¿sí? Como que entren en un estado rico. Lo recomiendo mucho en la mañana, lo recomiendo mucho en nuestras pausas activas, que como hemos hablado mucho de esas pausas activas, hacer ese descansito, parar y hacer presioncita en nuestros deditos, nos va a permitir dormir mejor, ¿sí? Nos va a permitir que mientras estamos después estirando, también nuestro cuerpo se dispone, porque va a calmar también mucho la mente. Es muy importante. Entonces ya sabemos. Masajito de apretar y jalar, muy sencillo, no necesitan nada, no necesitan aceite, que cremas, que para el masaje, nada. Nuestras manitos así como están, lo podemos aplicar en cualquier momento, ante cualquier emoción, ¿sí? Y más que todo para dormir. Lo hacemos, por ejemplo, mientras estamos acostaditos ya disponiéndonos a dormir, si nos dificulta mucho dormir, apretamos todos nuestros deditos y ayuda un montón. Y otro masajito muy bello, muy delicioso, a mí me encanta. Y uno, yo creo que uno a veces es consciente de todo lo que le duele y es consciente de todas esas partes del cuerpo donde está cansado, menos dos. Y hasta que uno no se hace masaje, uno no se da cuenta lo cansado que está ahí. Uno es en nuestra mandíbula, ¿sí? Nuestra mandíbula coge mucha fuerza. Nuestra mandíbula es, o sea, esta parte del cuerpo es de las partes del cuerpo que más fuerza tienen. No, a veces uno puede llegar a tener más fuerza en la mordida, en la mandíbula, que en la misma mano. Y acá uno no se da cuenta que está tan cansado hasta que se masajea, ¿sí? Los que más cuenta se dan de esto son las personas que sufren de bruxismo, que es que aprietan y rechinan los dientes toda la noche como si estuvieran masticando. Entonces, cuando duermen, están ahí apretando, apretando, apretando y no descansan, ¿cierto? Entonces, este masajito es muy recomendado para todas las personas que tienen bruxismo y para quienes no, también para descansar. Vamos a ubicarnos aquí en la orejita, ¿sí? Como acá donde está este cartílago y ahí hay un huequito. ¿Sí? Cuando ponemos el dedito ahí, ahí sentimos un huequito. Si empezamos a deslizar hacia abajo, sentimos todo el huesito de nuestra mandíbula. Vamos a masajearlo hacia abajo, con la respiración. Sin hacer fuerza, vamos a relajar nuestra mandíbula. Obviamente lo hacemos a la par. Y en algunos casos es necesario bajar hasta la barbilla porque el agotamiento es más. Entonces uno siente y uno dice, oh por Dios, qué dolor hay aquí o qué cansancio se siente acá. Y uno va haciéndolo hacia abajo. Oh. Por ejemplo, el dolor de cabeza muchas veces es exceso de tensión en este músculo facial. Y hacer esto, uno siente como el descanso de acá para atrás. Entonces, relajar mucho. Entonces, ese es un lugar que uno a veces no se da cuenta que está tan cansado hasta que se hace masaje. Entonces, ya sabemos, desde donde está este cartílago de la mitad, ponemos el dedito y deslizamos. Vamos bajando como por todo el bordecito de arriba de la mandíbula. Ese ayuda mucho. Y el otro es que vamos a frotar nuestras manos hasta que se pongan calienticas y con esta almohadilla,
¿Sí? Con esta partecita que está debajo del pulgar, que es un poquito más, pues que predomina un poquito más del resto de la palma de la mano, pues quienes hacemos masajes se nos tonifica mucho esta parte, entonces tiende a ser mucho más grande. Pero esta almohadita que está acá, vamos a procurar que se caliente y vamos a ponerla en los ojos. ¿Sí? La ponemos en el ojito en esta forma, en esta posición, así, que nos quede cubriendo el ojito. Y hacemos una pequeña presión, una presión muy suavecita, una presión muy sutil, porque los ojos son muy delicados y no podemos presionarlos fuerte. Pero es una presión sutil, es un cariñito, calientico. ¿Sí? Calentamos, cuando estén calienticas, los dos ojitos, una presioncita pequeñita, muy sutil. Y nos quedamos ahí un ratico, que lo bueno es que tenemos show de colores, empieza uno a ver todos los residuos de la luz. Y respiramos despacio. Relajamos, no abrimos los ojitos, sino que volvemos a calentar. Y volvemos con el calorcito. Y les recuerdo que es el único calorcito que debemos recibir en nuestros ojitos, así tan directo, el calor de nuestras manos, o máximo cuando hacemos tisanitas con plantas, que sea una temperatura muy tibiecita, muy tibiecita. Nuestros ojos no deben recibir calor, por el contrario, es bueno ponerles frío y más al contorno de los ojitos. Ayuda mucho con la circulación de la sangre de nuestros vasitos. Seguimos calentando y hacemos presioncita, muy suavecita, con la respiración y uf, después dice, oh por Dios, tenía los ojos cansados y no me había dado cuenta. Entonces, importante descansar mucho también nuestros ojitos. A veces nuestros dolores de cabeza están asociados también al cansancio de nuestros ojos. Yo soy muy insistente con el dolor de cabeza, pero es porque es una de las patologías más comunes en los seres humanos y es de las patologías que más normalizamos. Ah, no, es normal. A mí me da dolor de cabeza cada rato. Tener dolor de cabeza es normal. Sí, se vuelve normal tener dolor de cabeza porque a todos nos da dolor de cabeza. Pero las causas pueden ser muchas. Entonces, como siempre les digo, falta de agua, falta de descanso, falta de dormir, de descansar nuestros ojitos. Puede ser gástrico por algo que comimos. Puede ser mal movimiento de nuestro intestino. Puede ser la falta de agua, puede ser un golpe de calor, puede ser falta de relajar nuestros músculos, de relajar nuestra mente, que a veces se nos olvida. Uf, hey, la pausita, dejemos de pensar un momentico, desconectémosla un segundito para que realmente haya pausa. Por aquí nos preguntan, ¿cuándo duele es? Cuando nos duele el masajito de la mandíbula, es que estamos tensionaditos, nuestra cara también son muchos músculos diferentes que se cargan, que se acumulan, así como se acumulan los de la espalda, que nos duele tanto la espalda y decimos, ay, me duele aquí la medula lumbalgia, ¿cierto? Y sabemos que ese músculo está cansado, pues en nuestra cara también está llena de esos mismos músculos. Entonces, duele porque hay mucha tensión y necesitamos darle descanso a nuestra mandíbula, a los músculos de nuestra carita. Entonces, posiblemente o sufres de bruxismo, ¿sí? Que también identificarlo, que no estés haciendo mucha fuerza cuando estás dormida, que quedas ahí apretando los dientes, que a veces para eso es bueno, pues mandan las placas, pero de las mejores cosas que uno puede hacer es relajar el músculo y relajar la mente. Personas que tienen bruxismo es personas que no detienen la mente. Entonces, masajito, ese masajito todos los días, uff, fomenta mucho el descanso, descanso de nuestra
de nuestra carita, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, ¿sí? Sentirnos descansados nos da vitalidad, ¿sí? El descanso, la pausa se vuelven importantes justamente por eso, porque es lo que nuestro cuerpo necesita para recuperar la energía, alimentarnos bien, ¿sí? Que ya hemos hablado mucho también de la alimentación. No hay una forma de alimentarnos, pero importante escuchar nuestro cuerpo, comer de todo un poco, no comer nada siempre en exceso. Por favor, tomen mucha agüita, siempre les voy a recomendar lo mismo. Ya soy cansón con el asunto, pero hay que tomar mucha agua. Muchas de nuestras patologías vienen de no tomar agua. Respirar con calma, ¿sí? Tratar de que nuestras cosas estén resueltas durante el día. Aprendamos a poner límites, límites a las personas, a los momentos, al trabajo, a las cosas que hacemos. No se sientan mal por descansar, por tomarse un momento para ustedes. ¿Sí? Estamos cuidando lo que somos. ¿Sí? Ah, es que si paro no soy productivo, pues no soy productivo si me agoto. No estoy productivo si estoy demasiado cansado. No soy productivo si no sueño. No soy productivo si no estoy durmiendo. No soy productivo si estoy dejando de hacer las cosas que amo, ¿sí? Porque cuando yo dejo de hacer las cosas que me hacen feliz, pues obviamente mi ser se entristece y un ser triste no es productivo para nada, ¿cierto? Entonces, saquemos esas pequeñas pausitas para hacer lo que nos gusta, lo que amamos, así sean momentos pequeños. Estiren su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo. Hablamos mucho de nuestro espíritu, que nuestras emociones, pero recordemos que esta es la forma que tiene nuestro espíritu, ese vehículo, y hay que cuidarlo también. Entonces, estirar nuestros bracitos, si trabajamos sentados, si trabajamos de pie, caminando, si trabajamos volando, mejor dicho, como trabajemos o sea nuestra vida diaria, hay que estirar. Así sea, como les digo, coge usted ahí, está ahí parada trabajando, y estiro un momentico la pierna, rodilla para arriba, rodilla para arriba. Rodillas para las piernas hacia atrás, bracitos, ¿sí? Como si fuéramos a empezar media maratón, a correr. Estiramos un momentico y eso reinicia nuestro cuerpo, ¿sí? Porque también los músculos se van atrofiando, se van quedando en una posición. Por eso, por ejemplo, que soy muy insistente con las personas, por ejemplo, que estamos mucho tiempo sentados y es que llega un punto en que ya estamos así. Y uno no se da cuenta que ya está así súper jorobado hasta que se endereza. Y uno se endereza y claro, como todo duele, uno vuelve a la posición. Entonces hay que procurar que nuestros músculos no se vayan atrofiando en una posición que no sea adecuada. Y bueno, les deseo un buen descanso. Recordarles también que para fomentar estos descansos también los masajitos, que los masajes no se conviertan nunca también como en esos premios o como en esas formas de me siento muy enfermo y necesito un descanso. Importante que los masajitos también sean preventivos. Hago también llamado a que pues, compartan con otras personas porque sé que muchos seres en este momento están con un problema de no querer descansar, les da miedo hacer la pausa, les da miedo con su trabajo, con su hacer, con un montón de cosas diarias, tomarse el tiempo para sí mismo. Entonces es como, hey, descansa para que está bien parar, está bien descansar. De hecho es lo mejor que podemos hacer, tomar ese tiempo para nuestro ser. Bueno, los invito también y les recuerdo que el 18 de diciembre con Josefina Ancestral vamos a tener taller de masaje con pindas, para que no se lo pierdan, aprenderemos a hacer nuestras pindas y cómo aplicarlas. Mañana también, miércoles, el en vivo de Josefina Ancestral que nos va a hablar también sobre planticas que nos van a permitir descansar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que siempre las puertas de este consultorio, que es Raíz de Oso, abiertas para ustedes, en lo que pueda acompañar, en lo que pueda servir. Y bueno, les deseo una feliz semana, un feliz descanso, que hoy puedan dormir muy bien, que puedan encontrar esas cositas en el alma que les hacen feliz. Ah,
Que recuerda a guión largo, claro. Para quienes amamos descansar de otras formas, a mí, por ejemplo, lo que más me mueve es la montaña. Amo ir a la montaña, soy un oso. Este fin de semana, sábado y domingo, para cualquiera de los 2 días, tenemos grupos. Vamos a tener 2 grupitos para ir a caminar con Azulejo Montañero. Vamos a ir a la montaña a conectarnos un poco con el silencio. Es un alto que se llama El Silencio, es un lugar hermoso en un bosque de niebla y es un muy buen plan para el fin de semana. Para quienes quieran, pues les comparto más información, me hablan si algo por el interno, les comparto más información, si no, con Azulejo Montañero en el Instagram. Y bueno, otra forma también de descansar un poco en la montaña, cambiando un poco nuestro aire. Entonces, una hermosa noche. Me encanta compartir con ustedes y nos vemos el próximo martes.